vibrar, mi pulso se acelera, mis pies quieren bailar. Que se forme la rueda porque bailando quiero gozar. Escojan su pareja para que puedan apantallar. Con los mejores pasos, las manos todos a levantar. Sonando los tambores, la choricumbia quiero bailar. Grabando nuestra pasión, Gallo y Freddy. Sonideros al grito de guerra TV. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Hoy les saluda el Gallo y el Freddy de Sonideros al grito de guerra TV. Hoy estamos viajando con el espectacular grupo Guateque. Hoy venimos a echar relajo, un poquito de diversión, ver qué es lo que les falla, qué es lo que no les falla. Y por supuesto, también qué les ha pasado con el con la pandemia, que mira, ya estamos un poquito engordando. Pero no mucho. Primero, antes de nada, preséntense. Tú, Aldo, que es la cabeza mayor de todo. ¿Cómo estamos, amigos? Aldo Reyes, de espectacular grupo Guateque, bien contentos aquí viajando con el Gallo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Agustín Mejía, en los timbales del espectacular grupo Guateque. Jaime Martínez en la guitarra, saludos. ¿Qué tal? Mi nombre es Martín Cejudo y soy vocalista del espectacular grupo Guateque. Soy Arturo Raimundo, toco trompeta y me cae gordo Adolfo. ¿Qué tal? Yo soy Carlos Pérez, toco clarinete. Yo soy Brian Reyes, toco percusión. Homero Raimundo, saxofón. ¿Qué tal, amigos? Soy Leobardo García, toco el bass. ¿Qué tocas? ¿El bass? Zach Reyes de la batería, saludos. ¿Qué tal? Yo soy Francisco Javier, voz de espectacular grupo Guateque. Hola, mis amigos, pues allá va el chofer, allá va el staff técnico. Pues hoy, hoy pues venimos a echar un poquito de un relajo, la transmisión, vamos a una transmisión aquí en Toluca y pues nos decidimos a echarle un poquito de relajo con este camión que siento, a ver si no nos volteamos, pero dice que lleva 5 meses parado y ahí está jalando, ya le dicen el llantas mágicas. Como nuevo, como nuevo ahorita. Pues nada, más que nada, Aldo, tú en lo personal, al grupo y a lo personal a ti, ¿qué te ha pasado con esta pandemia aquí? Pues nos ha pasado, para empezar, que no tenemos trabajo. Todos los trabajos, creo que todos los grupos, las agrupaciones, estamos paradas y es comprensible, vamos a seguir así. Ahorita vamos a una transmisión, pero esa puerta cerrada, y es para que la gente siga conociendo nuestra música. Algo bueno que nos ha pasado es que hemos hecho mucha música. Quiero compartirles aquí que se hizo un tema de la mano de Sonideros al Grito de Guerra, que salió en el canal y salió en muchos canales, que voy a agradecer aquí en especial a muchas personas que estuvieron detrás de este tema, a MB, a Sonideros al Grito de Guerra. No metas gol. A Tambores de Guerra, a todos ellos, a toda la gente, a Sonido Gitano, a Uriel, a de Sonido Constelación, a mucha gente que hizo posible que ese tema se hiciera viral. Bueno, creo que al grupo le ha funcionado también el ensayar. Han tenido ya transmisiones en Tlaxcala con la empresa Gitano. En lo particular, a mí me gustaría saber, Aldo, ¿qué piensas que se va a venir ahora adelante con esto del COVID? O sea, ¿cómo crees que van a ser los bailes? ¿Crees que vaya a haber cupo, no tanto cupo de gente? ¿Tú cómo sientes que vaya a venir esto? Pues mira, pues ya el virus llegó para quedarse y pues yo creo que hay que aprender a vivir con él. Sí, ahorita estamos todavía pasando momentos difíciles. Esperemos que ya cuando llegue la prometida vacuna, pues regresen los bailes a la normalidad como antes, donde pues podamos estar bailando pegaditos, porque ya hasta eso, ¿no? Ya no se puede ni bailar pegados. Porque a ti te gusta el cartón de chelas. Sí, cartón de chelas. A él le gustan las puras chelas, ¿no? O que lo carguen de chela, ¿no? Sí, pues no sé, no puedo especular algo que es incierto, pero
lo que sí espero que todos los que vean esta transmisión, pues respeten ahorita por el momento las medidas y para que podamos salir y estar bien todos juntos, ¿no? Hay mucha gente que sigue sin creer, sigue sin salir y con cubrebocas. Y digo, no, ahorita no traemos cubrebocas porque ya nos desinfectamos, ¿no? Ya nos perdimos el asco hace rato. Entonces, en esa cuestión, pues yo siento que se va a seguir atorando, ¿no? Hasta que no salga la bendición, ¿no? De la vacuna. Pero en esta ocasión, yo siento que aquí va a tardar muchísimo, ¿no? Hasta para el próximo año. ¿Qué piensan hacer ustedes como grupo para seguir manteniéndose? Pues seguir haciendo temas, seguir componiendo música, porque gran parte de la música de Guateque afortunadamente es original. Tenemos temas que pues nos los han donado, se puede decir, pues los hemos hecho nosotros los arreglos musicales. Para que el grupo siga vigente, se siga manteniendo realmente este año, pues sí, nos cayó la pandemia, pero hemos tenido muchas bendiciones musicales, ¿no? Entonces, llegaron las bendiciones, ¿no? Entonces, pues queremos que la gente siga disfrutando de nuestra música, ya que hay temas bellos que los hacemos de todo corazón. A la vez también invitamos a todos los grupos, compañeros, que sigan haciendo música ahí. Voy a mandar saludos a todos los compañeros que somos afortunados de que ahora ya tenemos relación con ellos musicalmente, con Julius Cumbia, con Grupo Quintana, con Grupo Soiré. No quiero dejar de lado a muchos grupos, Grupo Confusión, a Oscar, a sonidos, muchos sonidos que pues ahora nos toman en cuenta, ¿no? Oscar Dorantes, siempre los de Toluca nos han tomado en cuenta, nos han ayudado. A todos, que sigamos haciendo música para la gente, que sigamos fomentando. Y pues a los chavos, fíjate que sí hemos visto que van a los bailes, hay bailes, no quiero llamarle clandestinos porque pues no quiero etiquetar ningún tipo de evento, pero que vayan a divertirse, que no vayan con violencia, todo esto. Se diviertan de verdad, bailen para que, si está difícil la cosa, que está difícil la cosa, no se ponga más difícil por nuestra actitud, ¿no? Exactamente. Pero bueno, creo que todos han puesto su granita de arena, ¿no? En cuestión, ¿cuántos son ustedes? Pues fíjate, músicos somos 12, que incluso hoy también hay una exclusiva en el canal de Soneros Arquito de Guerra. Vamos a presentar a una artista invitada que hizo favor de acompañarnos a grabar el tema del Samurai. Hoy se va a presentar, la presentamos. Quiero también aclarar y que salga en esta entrevista que el Grupo Guateque no cuenta con personal femenino, más sin en cambio es, no, una, ya vi por qué. Es una participación. Pues sí, imagínate. A ver, camarógrafo, dale un sondeo así. No cabe una mujer acá y no es por ser misógino, cosas así, simplemente pues no, nunca tuvimos contemplado en las filas de Guateque la participación femenina. Más adelante a lo mejor se dé, por el momento no, pero hoy es una exclusiva pues para presentar el tema como lo escucharon, ¿no? En los canales diversos y en Soneros Arquito de Guerra, por supuesto. Ya entrando un poquito más serio, yo te quería hacer esta pregunta porque pues creo que todos tenemos a alguien que nos admira, alguien que nos basamos para seguir adelante, ¿no? En esta, yo siempre he tenido a alguien que admiro, la verdad, me encanta su música, me gusta cómo toca, y lo he hablado con muchas personas. A mí una de las personas que a mí me encanta cómo toca es Raúl López. Digo, yo en lo personal a mí me encanta cómo toca Raúl López, ¿no? Soy yo sonorámico, ya no la riego. La verdad a mí me encanta cómo toca, ¿no? A ti, ¿quién es tu Dios? Así que digas, yo me baso en sacar algo porque me da energía, no sé. Ay, gallo, ahí sí, fíjate. Habíamos quedado, pero me la pusiste difícil. Pues como, bueno, endiosar a... Es que lo que pasa, endiosar a un sonido, pues no lo creo. O sea, si yo también... Pero alguna agrupación, algún cantante. Mira, a mí me gustan, agrupaciones me gustan muchísimo. Actualmente te puedo decir que sonidero, vamos a hablar sonidero. Me gusta mucho la música de Julius Cumbia. Me gusta mucho la música de la nueva orquesta sonidera, también me gusta mucho. De sonidos, pues tengo varios favoritos, la verdad me gusta, pues, y no es porque trabajemos en la empresa, pero me gusta Sonido Gitano,
tengo una gran admiración por el Constelación 82, te soy sincero. Por el Rey. Es un gran amigo él para mí y lo admiro mucho. Sobre todo admiro su trayectoria de vida. Me gusta mucho él. Yo creo que en estilos... ¿El sonido? Me gusta... En realidad me gusta el estilo, pero me gusta la trayectoria que tiene Uriel como vida, ¿no? Y todos los sonidos yo los he seguido en varias páginas y de verdad me gusta su estilo de vida de cada sonido. No te pudiera decir alguno, pero sí tengo... pues predilección por Sonido Gitano, por Constelación 82, por el Chelsea, ahora que lo hemos estado escuchando, también es un sonido que es fresco y agradecemos el apoyo de todos los sonidos. No quiero inclinarme hacia algún sonido, de verdad, me estás poniendo camisa de 11 varas. Bueno, ya que estamos aquí, ¿quién o qué grupo te ha puesto el pie? Así que digas, ¿verdad? Ha hecho sombra, que no me ha dejado. A ver, Martín, tú ven acá, contéstese, porque ese... Estás queriendo salir por la tangente. Sí. Bien bajando ese balón. Híjole, no, es que no, prácticamente nos han apoyado mucho. ¿Ah, verdad? ¿Qué tal esa bajada de balón? No, pues no, prácticamente, o sea, de lo que se trata es de apoyarnos. Básicamente es el disfrutar, como dice Aldo, la música de otros grupos. A lo mejor de aprenderles algo, porque de todo mundo se aprende. Tener la humildad justo de aprenderles. Hace un tiempo decía a los muchachos: oye, ¿ya oíste qué buenas guitarras trae este grupo? O sea, se oye y se disfruta. Y es justo como lo decimos, es el tratar de sacar lo mejor de todos los grupos. Pues no es como que tirarles, pues no, es disfrutar y aprender. Tener la humildad de aprender. Eso es lo primero, ¿no? La humildad. Pero en especial con un grupo que hayan estado en vivo, con el Guateque y todo. Bueno, no, fíjate, yo te voy a platicar una historia. No voy a decir nombres porque no es correcto, no es ético, ¿no? Pero sí tuvimos roce con un grupo en alguna ocasión cuando... Y voy a contar la historia, más no el nombre del grupo. cuando empezábamos de nuestros primeros eventos, un grupo en micrófono nos dijo que la música no se hacía para todos, que pensáramos en dedicarnos a otra cosa y alternamos con esa agrupación. Pues sí, guardamos mucho rencor, mucho coraje, la verdad. Pensábamos encontrarlos y actuar de una manera no civilizada. Tuvimos la oportunidad de estar hace tiempo con ellos de nuevo. Créeme que descubrimos que hay mayores satisfacciones, que es demostrar con la música. Con la música y no llegar al salvajismo, ¿no? Y pues creo que ahí cuando tuvimos ese segundo enfrentamiento musical nos fue bastante bien y pues ahí limamos asperezas y... O sea que sí ha habido grupos que les han puesto en la torre tocando. Ah, que nos han puesto en la torre es otra cosa, ¿no? Ahí, ahí sí hay varios grupos que musicalmente vienen más preparados, pero eso te motiva a ti para seguir brindando y superándote. Porque si el grupo ya te dio la vuelta, como se dice, lo hizo en el evento y tú no haces nada por seguir superándote, pues ahí no hay nada de aprendizaje. Siempre va a haber alguien mejor que tú, pero siempre tú tienes que ir con la expectativa de ir creciendo musicalmente, superándote. Digo, yo lo he visto en cuestión de que luego hemos hablado mucho tiempo, muchos de ustedes no lo saben. Somos de las personas que todo el tiempo nos estamos pasando ideas, estamos intercambiando muchas cosas. Y luego hay veces que nos aventamos 2-3 horas hablando Aldo y yo. Me ha quedado claro que la verdad es una persona que le mete muchísimo tiempo a tu grupo. O sea, en realidad estás batallando con sonido. Bueno, no batallando, sino mandándoles canciones. ¿Te gustan? ¿No te gustan? Me has mandado canciones para yo poder compartir. Y creo que eso es la chispa de este grupo, ¿no? Que estás vigente gracias a que estás esforzándote todo el día, ¿no? Toda la noche hay veces, ¿no? Pues sí, trabajar en un grupo es 24 por 24, no, 12 por 12. 24 por 24. Bueno, menos. 5 por 20. Menos. 6 por 6. Ya, me están fallando las cuentas. Bueno, es esforzarte día y noche, de verdad. Esforzarte y esforzarte, yo de verdad agradezco y aquí en exclusiva en las cámaras de Sonideros a Grito de Guerra, ha sido... tú como persona me has ayudado mucho, me has apoyado, me has dado muchos consejos y eso te lo agradezco mucho, Gallo. Ajá. Ya respondí. ¿Qué más? No. Y bueno, creo que hay una parte muy
Ay, como que se quedó muy caliente el aspecto de que, tú me lo dijiste, ¿no? Que fue muy criticada la canción del samurái, que no se llamaba La Dios de un Samurái. Yo estoy de acuerdo y creo que yo fui una de las personas que estuve al tanto de eso, ¿no? Pero tú dime, ¿te mandó o no te mandó a hacer esa canción samurái? Fíjate, en exclusiva, puras exclusivas aquí. La verdadera historia es que realmente tuve pláticas con el señor Miguel Martínez a partir de enero. Yo tuve la fortuna de empezar a tener contacto con él. Entonces él, yo le ofrecí el tema. Entonces de primera instancia le mandé un tema que no le gustó. Soy sincero, o sea, le mandé un tema. Y entonces yo le dije, señor, yo le quiero hacer una canción exclusiva para usted. Dígame qué características las quiere. Y no sé si tenía esta atención con todos, pero conmigo se tomó la atención de describirme exactamente cómo quería su canción. Me dijo de qué quería que hablara, me dijo qué tipo de ritmo quería que le metiera, un poco la letra, la voz, todo me dijo. Y pues miren, la canción estuvo terminada por marzo, más o menos, marzo, abril, por ahí. Entonces no la esperábamos, la canción la reservé y no se la entregué porque estaba muy fuerte lo de la pandemia. Y incluso lo platicábamos, ¿no? Yo llegué a platicarte, tengo una canción para el señor Miguel Martínez y me decías tú, porque le falta esto, ¿no? No, y aparte me decía, entrégasela ya. Le decía, no. Entonces, pues se viene el acontecimiento y pues se hizo viral, ¿no? Sí. Pero sí, realmente la verdad es que sí están los mensajes, en alguna ocasión te lo pude enseñar, ¿no? Eres testigo de los mensajes de la canción y sí nos los hizo. Pues ahí está la descripción de cómo quería el tema. Hay mucha gente que ya hizo una historia donde dicen que la mandó a hacer como porque ya sabía que se iba a morir. No creo eso. No,